Geray Delgado vuelve a Ceuta para esta segunda jornada de fotografía submarina. Decimos que vuelve porque el año pasado también estuvo y además ha llegado unos días antes de que empezase las jornadas, antes del miércoles, para poder disfrutar de nuestro fondo. ¿Desde el lunes estáis aquí entonces? Sí, sí, hemos llegado desde el lunes, hemos hecho una primera toma de contacto y la verdad es que es como siempre, es un placer venir a Ceuta, cómo te tratan y luego ir al agua y ver estos fondos maravillosos. ¿Por qué hablamos con Geray? Pues porque además de ser un entusiasta de Ceuta, como has visto, es campeón de su barrio, dice. Sí, sí, Javi, sí, la verdad. Bueno, hemos tenido la suerte de que somos 4 veces campeones de España, 3 subcampeón y varias veces subcampeón del mundo, como campeón del mundo por equipos también. Y bueno, eso queda todo aparte. Aquí es lo que hemos venido como partícipes de esta jornada y por lo menos también de los talleres que vamos a realizar por la tarde. Bueno, estamos hablando con una voz autorizada sobre fondos submarinos y la pregunta obligada, ¿qué te parecen los de Ceuta? Yo ya el año pasado lo dije en su momento y yo creo que Ceuta es un rincón maravilloso, maravilloso en mayúscula, porque si hay algo que pueda definir los fondos de Ceuta es color y vida. Color y vida, si tuvieses que contarle a personas que bucean pero que son algo novatos, ¿qué les contarías sobre lo que puedes encontrar ahí debajo? Ceuta es un lugar donde cualquier persona, cualquier buceador, ya sea la titulación que tenga, pues puede bucear. Podemos tener fondos desde poca agua y tener pues gorgonias, animales muy pequeñitos si les gusta más el tema del macro, nudibranquios o peces también. Yo creo que esto es un destino para cualquier buceador y sobre todo para amantes de la fotografía, del vídeo submarino o del placer del buceo en sí. ¿En qué zona habéis estado esta mañana? Pues hoy hemos ido por suerte a Bensú. Hemos ido ya que nos dio una ventana de buen tiempo y entonces hemos aprovechado y hemos estado en el Jardín de las Gorgonias. Me comentan mucha gente de los que bucean que Ceuta tiene como estos dos perfiles, supongo que se refieren a Atlántico y Mediterráneo, que son distintos, que se perciben. ¿Tú ves esa diferencia? Sí, sí, no, la verdad es que se nota bastante. Cuando salimos para el norte o para el sur, notas diferencias ya no solo del fondo, sino también de la claridad del agua, de la transparencia. Hoy, por ejemplo, en su teníamos un poquito el agua algo con partículas, pero ahora seguramente en la segunda inmersión nos tocará en la otra cara opuesta y seguramente tendremos el agua cristalina. Además, tú vienes también como ponente, creo que esta tarde tienes una charlita que vas a dar en la biblioteca. ¿Sobre qué nos vas a hablar? Bueno, pues los ponentes vamos a ser dos, será David Mocholí y Inma Zafra, su modelo y pareja, y conmigo estará Abigail Martín, mi pareja, y yo, y hablaremos sobre todo de la imagen submarina en general. Haremos una mesa redonda donde habrán pues dudas, bueno, se resolverán aquellas dudas que los fotógrafos tengan. Aún así hemos preparado un pequeño hilo donde tocaremos pues temas de composición fotográfica, en sí el encuentro, cómo nos ha ido o alguna duda que vaya surgiendo a lo largo de la tarde. Cuando hablas de fotografía submarina y luego hablas de modelos, al principio a los que no sabemos de este tema nos choca un rato y luego te das cuenta de que sí, que estos fondos donde se ve un buzo con una luz y eso precioso, eso está posado, ¿no? Sí, bueno, posado, al final también hay naturalidad también en el posado, porque una persona, yo voy a sacar una fotografía a mi modelo y ella misma ya hace un posado de natural, de nadar, pasar al lado de una gorgonia, como la ve, esa mirada hacia la gorgonia que luego en la imagen hace que el espectador vaya también con su mirada a donde está mirando ella. Bueno, al final es un conjunto. Vaya. Termináis las ponencias de tarde, pero mañana os queda un día que creo que vais a hacer las últimas inmersiones. Sí, bueno, nos han dado la opción de un grupo poder seguir buceando o visitar Marruecos también y hacer, pues, bueno, disfrutar en conjunto de todo lo que nos puede dar también Ceuta. Efectivamente, pues tienes ahí todas las zonas cercanas, pero me había dicho Javi que se estaba reservando para mañana como broche final una zona muy especial que él dice que es lo mejor que tenemos aquí. ¿Sabes a qué se refería? Pues se refería a la zona que hemos podido ir hoy también.
nos ha dado la posibilidad de poder disfrutar la zona dos días. Normalmente, según ellos, que son los profesionales aquí en la zona, dicen que suelen ir en torno entre 10 y 20 veces al año. Y hoy ha sido una de esas 20 veces al año que hemos podido disfrutarlo. La verdad es que hoy está acompañando el tiempo. Y te he dicho que en el 2 sin 3, este año es nuestro segundo encuentro y evidentemente esto tiene intención de perpetuarse. ¿Te podremos ver por aquí el próximo año? Yo casi seguro que sí, si no sucede nada extraño, estaremos por aquí otra vez acompañando al Centro Burbujas en esta pedazo de iniciativa que ha hecho y bueno, y disfrutando también de sus fondos porque ya te digo que es un lugar en España único e idílico. Pues cuando empezaba esta entrevista decía que Geray es una voz autorizada para comentar cómo son los fondos de Ceuta. Nos gustaría que a nuestros espectadores le hicieras una recomendación. ¿Por qué recomendarías tú venir a ver Ceuta y venir a ver sus fondos submarinos? Bueno, pues yo le recomiendo venir a ver Ceuta ya en sí porque la parte de lo que es la tierra en sí, cómo te trata la gente, la gastronomía, para mí es maravillosa. Pero si luego también aprovechamos y venimos con esta gente tan profesional y podemos disfrutar de su fondo, veremos un fondo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el Mediterráneo. Veremos gorgonias moradas, veremos gorgonias blancas, peces, antias, mucho color, mucha vida. Con lo cual yo recomiendo a todas aquellas personas, amantes del submarinismo o no, que vengan a Ceuta porque es un destino para mí paradisíaco y vengo de Canarias. Pues ya lo están escuchando, color, vida y submarinismo y sobre todo disfrutar. Y nada, muchísimas gracias, un placer y hasta el año que viene. Hasta el año que viene.